know, sissy, se ve muy dark. But we're gonna go with it. Buenas tardes, familia Spanglish. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog en este canal. Yo soy Anaís. Si no me conocen, bienvenidos a nuestro canal de Hoy Spanglish. En este canal nosotros hacemos vlogs, hacemos retos, hacemos todo tipo de videos familiares. Entonces no se olviden de suscribirse para que sean parte de la familia Spanglish y la familia Spanglish siga creciendo. Y no se olviden de activar la campanita para que les manden notificaciones cuando nosotros pongamos un nuevo video en este canal. Pero sí, buenas tardes. Hoy empecé el vlog un poquito más tardecito porque ahorita vamos rumbo al hospital para que le pongan sus primeras vacunitas a Matías. Hoy le tocan sus vacunas y hoy voy yo solita. Nadie va conmigo porque nadie quiere ir conmigo para ver lo que vaya a llorar y todo eso. Entonces me mandan a mí. Pero son las cosas que uno tiene que hacer como madre. Ponerse sus pantalones fuertes de si se puede y vamos a ir a hacer esto. Entonces quiero traerlos con nosotros porque hoy yo sé que es un día triste porque va a agarrar vacunas, pero también es un día especial porque son sus primeras vacunitas. Nunca más va a tener sus primeras vacunitas ever again. Entonces quiero tratar de documentarlo. No sé si allí en el hospital me van a dejar grabar, pero voy a tratar de hacerlo a escondidas como una professional blogger, pero sí, tengo que concentrarme porque me estoy saliendo del garage. Pero sí, como les estaba diciendo, vamos para el hospital. Tengo un poquito de miedo porque nunca he ido al hospital solita. Desde que tuve a Matías nunca he salido solita a la calle o manejar en el freeway. Aquí donde vivimos ahora, siempre cerquitas donde voy. O la única vez que voy en el freeway es porque voy para la casa de mi mamá y hace el camino de ir para allá. Entonces estoy un poquito nerviosa que me vaya a perder. Pero, ups, ya tengo aquí mi mapita listo donde tengo que ir. Y sí, vámonos al doctor para que le pongan sus vacunitas a Matías. Y let's go, my friends. Bye. Ok, familia Spanglish, yo creo que ya llegamos. Ojalá que es aquí. Me dijo que me tengo que parquear en el parqueadero F. Y al lado va a estar el consultorio donde va a ver el doctor. So, ojalá que sí. Ay, ¿por qué se ve tan negro? Ok, ojalá que ahí sea. Pero venimos un poquito tempranito, pero yo creo que ya voy a entrar porque siempre se tardan en los doctores. So let's go to the doctors a llevar a Matitas. Pobichito. Ok, let's go. Papá, are you ready? Are you ready to go to doctors? Huh? Are you ready? Huh? Yeah. Talito, papás. Vámonos al doctor. ¡Vámonos! Ok, familia Spanglish, ya terminamos con viendo al doctor. Y ahora van a venir con las vacunas para Matías, pobrecito, mi baby. ¿Le van a poner vacunas? No, no quiere. Acaba de tomarse un bibi. Ay, ay, ay. Pero sí, se acaba de tomar un bibi. Y vamos a esperar las vacunas. Y pesa 12 libras, Matías. Pero sí, hay que esperar las vacunas. Ok, familia Spanglish, ya salimos del doctor. A ver, los pongo aquí.
Ya salimos del doctor. Pobre Matías lloró. Y la... No sé si me van a oír. Pero... el pobrecito tiene que venir la semana que viene porque todas las vacunas que le tenían que poner no tenían, se les acabaron, porque como los niños están regresando a la escuela, como que vinieron a agarrar vacunas, entonces le faltan unas vacunas y el pobrecito tiene que venir la semana que viene a agarrar las que les falta. Le pusieron una el día de hoy y lloró, pero pobrecito mi baby, lloró mucho porque le pusieron la vacuna. No pude grabar, pero grabé audio a ver cómo me sale. Pero sí, la semana que viene tiene que venir mi pobrecito baby otra vez a agarrar las que les faltan, pero es para su bien, para que no se enferme, no se contagie, nada de eso. Pero sí, ya nos vamos a la casita. Está súper caliente, está 93, pero está como seco, el calor seco, está bien feo. Pero sí, let's go home y después les sigo grabando a ver qué más pasa el día de hoy. Let's go.